Hola invocadores, bienvenidos a la versión 12.11, con la cual se introduce una nueva campeona y que además nos trae muchísimos ajustes y balances que darán seguimiento a los cambios anteriores. También veremos un nuevo set de aspectos que prometen el mejor show musical del verano en la playa, perfecto para relajarse, divertirse y quitarse el estrés de las clasificatorias. No pueden faltar nuestros talentosos invocadores que comparten su trabajo con nosotros y haremos un repaso de lo que se viene para los esports de la TAM. ¿Preparados? Yo soy Cameollo y esto es Actualizando. Invocadores, ¿cómo los han tratado todos los recientes cambios a la grieta? ¿Ya se están acostumbrando a las peleas extendidas? En esta actualización veremos que se continúa con los ajustes necesarios para mantener esta misma idea, pero balanceando un poco el juego ya que algunos campeones quedaron, digamos que muy rotos. Comenzando con las mejoras, lo primero y más importante es hablar de los tanques. Con el cambio a las peleas más extendidas, se temió que se volvieran demasiado fuertes y fueron predebilitados. El problema fue que dichas suposiciones no fueron del todo acertadas y ahora están en una posición muy débil. Para solucionar esto, ahora la gran mayoría de los objetos de tanque van a entregar más estadísticas. Por ejemplo, Presagio de Randuin dará más armadura, mientras que Apariencia Espiritual le dará más resistencia mágica al portador. De esta manera, esperamos que los tanques aguanten lo necesario en las peleas. Los objetos míticos de Mago están en una situación similar a los de Letalidad, y es que ofrecen pocas estadísticas en comparación a la vida que ganaron todos los campeones del juego. Por esto, Corona de la Reina Fragmentada, Hielo Eterno y Cosechador Nocturno ahora entregan mejores estadísticas base para que sean objetos míticos más atractivos. Pasando a las debilitaciones, lo más destacable de la versión pasada es el daño sostenido, y objetos como Matakraken y Liandry han sido los más utilizados y los más efectivos a lo largo de las partidas. Como ahora todos tienen más vida, infligir daño porcentual se hizo más eficaz. Por esto es que Matakrakens, Liandry y Agrietador sufren debilitaciones para agregar menos daño al portador y que así no dominen completamente las peleas extendidas. Tras los cambios realizados a los peleadores hace ya varias versiones, hay dos objetos que siguen siendo muy destacables, Danza de la Muerte y Malmortius. Luego de las modificaciones en la versión pasada, todavía siguen siendo objetos dominantes que se compran en todas las partidas. Para darles un balance, ahora Danza de la Muerte cura en menor cantidad al portador luego de realizar un asesinato, y Malmortius se le aumenta el enfriamiento de su pasiva. En la versión pasada, se aumentó el daño que infligen las torres y así dificultar los dives tempranos, teniendo en cuenta que con los cambios anteriores los campeones tienen más vida. Sin embargo, el daño se pasó un poco. En esta versión, las torres exteriores infligen menos daño para que así no sean tan letales en juego temprano. Por otro lado, Heridas Graves ya había sufrido una reducción de su efecto en la versión pasada, pero esta continúa siendo demasiado potente para mitigar las curaciones en la partida. Por esa razón, esta versión redujo aún más el efecto de Heridas Graves, pero a cambio, estos objetos ganaron poder en otros aspectos. Por ejemplo, Llamado del Verdugo ahora entrega más daño de ataque, y Morello otorga más poder de habilidad y vida. La idea es que estos objetos no sean tan potentes en reducir las curaciones, pero que no queden obsoletos. Muchos, pero muchos campeones tienen cambios en esta versión. La mayoría son cambios pequeños para que encajen mejor dentro del juego. Para empezar, varios campeones que escalan muy bien en el juego tardío, al haber recibido mejoras en estadísticas de juego temprano, pudieron sobreponerse a los problemas que solían tener. Así que sí, si tenemos un Kasadin que no la pasa mal en juego temprano y encima escala como siempre, acabamos con un monstruo imparable. El primer cambio importante de este tipo de campeones es que se reducen sus estadísticas base para que sí tengan un punto débil. Por otro lado, se ayuda a los campeones que sufren en las peleas extendidas dándole más herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependan de hacer más daño, pero que sí tengan, por ejemplo, menos enfriamiento, menos costos de maná, etc. Como ahora las peleas son cada vez más largas, literalmente se quedan sin opciones en la mitad de ellas, por lo que necesitan más recursos para extender su eficacia. Ceri sufrió cambios muy importantes que vale mucho la pena mencionar. Cuando llega el juego tardío, Ceri surfea por todos lados con la gran velocidad de movimiento que gana, y con su capacidad para ignorar enemigos, puede enfocar fácilmente su daño a los objetivos débiles y terminar matándolos a todos. En esta versión, recibe importantes cambios que apuntan a reducir la movilidad y utilidad de esta campeona a cambio de hacerla más fuerte en otras áreas. Ahora, su pasiva y W ralentizan en menor cantidad, pero ambas realizan más daño. Esta última también realizará un golpe crítico si atraviesa una pared. Por otro lado, su E tiene menos enfriamiento base, pero cada golpe devuelve en menor cantidad el enfriamiento de la habilidad. Por último y muy importante, su definitiva tiene menos enfriamiento, pero cada una de sus cargas da menos velocidad de movimiento.
Dejaremos hasta acá los cambios generales que traerá esta versión, pero hay muchísimos más ajustes específicos, así que no dejen de leer las notas en la versión completa. Encontrarán el link en la descripción de este video. Aparte de esta gran cantidad de cambios, el parche 12.11 nos trae una nueva campeona, Velvet, la emperatriz del vacío. Se trata de un ser milenario que surge del profundo corazón del vacío con el afán de consumir ciudades enteras y reconstruirlas a su propia imagen distorsionada. Esta temible emperatriz del vacío puede mostrarse con una apariencia humana o desplegar unas alas titánicas para revelar su verdadera y monstruosa figura. Velvet llega a la grieta con un kit de habilidades sencillo, pero con muchos detalles interesantes que tienen el potencial de desafiar mucho de lo que sabemos sobre cómo jugar League of Legends. Velvet le da mucha prioridad a la velocidad de ataque. Cada asesinato que realices sobre un campeón rival o un monstruo grande te da velocidad de ataque para el resto de la partida. Esto es muy importante, ya que Velvet no tiene límite alguno en la velocidad de ataque que puede llegar a tener. Las flechas que ves alrededor de Velvet indican hacia qué lado se puede desplazar. Presta mucha atención a ellas porque su Q tiene un enfriamiento diferente para cada dirección, así que tranquilamente puede entrar en la pelea, asesinar a un rival y luego moverse hacia atrás para estar más segura. Su W es la herramienta clave para aturdir a los rivales que quieres cazar. Cuando golpeas a un rival con esta habilidad, se reduce el enfriamiento del desplazamiento hacia esa dirección. Acierta la W y tu rival será cazado. La E funciona de manera similar a la W de Irelia. Puedes usarla de dos maneras. Por un lado, le da reducción de daño, por lo que le sirve para protegerse en situaciones difíciles. Y por otro, le otorga mucho robo de vida, lo que le dará el sustento necesario para mantenerse en las peleas. Un detalle importante de su definitiva es que los monstruos del vacío, como el Heraldo y el Barón, dejan en el suelo unos corales del vacío especiales. Al consumirlos, no solo su definitiva tendrá más duración, sino que los súbditos que mueren en su presencia se vuelven sus siervos para cazar a sus rivales. Así que es muy importante estar atentos a las jugadas alrededor del Barón. Además de Velvet, también tenemos un nuevo set de aspectos que nos transporta a un festival musical en la playa. ¡Qué mejor manera de disfrutar el verano! Tras domar las olas de las playas del sur, Seria está más que lista para el Festival de la Canción del Océano. Esta será su primera vez en el escenario, así que está preparada para dejarlo todo en un show que nadie pueda olvidar. Con su arma, esta veloz tiradora disparará balas de agua que le darán a sus enemigos la receta perfecta contra el calor. Una refrescante derrota. Cuando activa su definitiva, Seri se desliza ágilmente desprendiendo ráfagas azules de poderosos y letales chorros de agua. Ashe llegará a este festival como la CEO de la prestigiosa marca de ropa Frel. Buscando relajarse, disfrutar de la playa, perderse en la fabulosa música, tras muchos meses de estrés completamente sumida en el trabajo. ¿No le suena familiar? Ashe está lista para alejarse del estrés de la vida cotidiana y compartir con todos los presentes en la grieta un poco de su relajante onda musical, enviando su E a todos los rincones del mapa. Además, sus flechas les recordarán a todos la importancia de tomarse un descanso y disfrutar del verano con sus relajantes ralentizaciones y aturdimientos. Yone es un DJ y compositor que debutará en este esperado festival. Fue su querida amiga Nidalee quien descubrió las canciones que Yone escribió y que había mantenido ocultas. ¡Hasta ahora! Cuando Nidalee finalmente logró convencerlo de que ella misma las cantaría en el Festival del Océano. Esta será la oportunidad perfecta de sorprenderlos a todos con su increíble talento. Usando su nueva consola de DJ, Yone será el alma del show y los pondrá a todos a bailar y vivir un verano inolvidable. Su espada derecha tendrá ahora una poderosa cuchilla de agua que repartirá chapuzones musicales a diestra y siniestra, para que todos se graben en la mente desde ahora el nombre legendario que Yone se forjará como el mejor DJ. Sona, Yasuo, les llegó la competencia. Como mencionamos antes, apoyando a Yone como estrella invitada en su show debut, el festival tendrá la suerte de contar con Nidalee, Canción del Océano, cuya influencia estilística es tan extensa y conocida como en la música. Ella fue la primera persona a la que Yone le mostró sus letras, así que siente una gran admiración, y será un honor para él compartir el escenario con Nidalee. Todas sus animaciones y efectos, tanto en forma humana como felina, cuentan con deslumbrantes efectos acuáticos y musicales. Después de un descanso para recargar su espíritu creativo, Seraphine está de vuelta con la energía relajada que ofrece este Festival del Océano. Ella solo quiere escuchar a sus fans y dejarse llevar por la corriente de la música. Sus habilidades se despliegan como ondas acuáticas para animar a sus aliados y darle un buen chapuzón a sus enemigos. La versión prestigiosa de Seraphine hizo que todos de repente amaran a la campeona. ¡Y cómo no! Si el Splash Art es la cosa más bonita que he visto,
digno de fondo de pantalla. Dentro del juego, Serafín se viste de dorado para impactar a sus fans con sus habilidades que no pierden el toque musical, además de disfrutar de mandar al ataque a sus bellos delfines dorados y rosados. Sin duda serás la estrella de la grieta. El primer aspecto de nuestra emperatriz del vacío será parte del set de sus jefes, y ninguno otro podría haberle quedado mejor. Velvet se ve imponente y amenazante como la malvada villana de este mundo de videojuegos, lista para impartir destrucción con sus poderosos ataques de píxeles. Todas sus animaciones y efectos tienen esta conocida onda retro que todos amamos. Esta vez, los talentosos artistas de nuestra comunidad se inspiraron con la colección de aspectos Canción del Océano. Primero, tenemos a Momo con esta bella ilustración de serie, la cual refleja muy bien la actitud despreocupada propia del personaje. Con su mirada parece invitarte a que te unas a ella a sus vacaciones en la playa. Ahora, vemos a Nidalee bellamente ilustrada por Kay Mear, quien no solamente usa una técnica que destaca muy bien los colores vivaces de este set de aspectos, sino que además usa una excelente composición que enmarca el personaje y resalta su estilo. Y para finalizar, tenemos esta preciosa obra de Dagikat, quien plasma hábilmente la belleza deslumbrante de Serafín en su edición prestigiosa, resaltando las texturas de su vestido, los detalles de su joyería y los efectos de agua, además de usar una técnica de color impecable. Nos sentimos muy orgullosos de nuestros artistas latinos que comparten con nosotros su talento y pasión por League of Legends. Si también te gusta crear obras inspiradas en LOL, ¡no las escondas! Sube tus trabajos a las redes sociales con el hashtag CreadoresDeLOLATAM y así podremos descubrir más fácilmente todo ese talento oculto que la región tiene para ofrecer. La temporada de clausura de la LLA inicia este 11 de junio, donde vuelven 8 equipos a enfrentarse para determinar quién representará a LATAM en el Worlds 2022. Dado que ya tuvimos una demostración de los grandes juegos que pueden ofrecer los equipos de nuestra región durante la temporada de apertura, esperamos poder seguir viendo más partidas reñidas y llenas de sorpresas semana a semana. Además, esta temporada se jugará nuevamente en el Arts Pedregal de forma presencial, así que si estás en la Ciudad de México, no puedes perderte la oportunidad de vivir la pasión de los esports en vivo y en directo. No dejes de seguir nuestros canales para no perderte ni un segundo de la LLA. ¡Uf! Eso estuvo muy extenso. Déjenos sus opiniones sobre los cambios, si ya probaron a Velvet, sus predicciones sobre cuál será el carril que ella domine y si ya tienen nuevas estrategias para ser cada vez más eficientes en las peleas extendidas. Podremos ver muy pronto a los profesionales de nuestra región sacar el mejor partido a este meta, así que vayan preparándose desde ya. Les mando mucha buena onda de festival musical para sus clasificatorias. Yo soy Cameollo y esto fue Actualizando.